¿Cuántos kilos había subido en los últimos meses? No llegué a responderme. Disipé el interrogante reprochándome las intromisiones que surgían en mi mente. Solo un idiota podía pensar en esas tonterías cuando Europa entera se estaba desangrando. Imaginaba en ese momento que la visita de Jacobson tenía que ver con la guerra. En esos días, todo lo que sucedía en Europa tenía algo que ver con la maldita guerra. Debía de ser marzo o comienzos de abril, un mes de lluvias interminables, cuando las rosas se abren con un destello especial en los pequeños jardines de la ciudad. Yo había llegado demasiado lejos con aquella joven que una tarde de lluvia vino a pararse con aire precavido delante de la papelería. Esto dice el protagonista, hablando sobre una pareja que tuvo en el pasado. Sospecho que quiso enseñarme algo de socialismo también. Recién ahora lo estoy comprendiendo. Y supongo que el socialismo debe ser muy chévere. Pero con gente como la nuestra, cualquier ideología vale ver, me parece. Les esperamos en la Feria del Libro de Quito, en esta nueva edición de esta gran feria que se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de diciembre. Espero verles a todos por allí. Contaremos con extraordinarios autores ecuatorianos, con grandes invitados extranjeros y sobre todo con los libros de este maravilloso mundo de la literatura. Ahí nos vemos. Toda una vida. El gobierno de todos.